del hombre del Tomba, tratando de cerrar el gallego Méndez. Lo toma de la cintura Aguirre. Qué bien lo había hecho el equipo del Dra. Ahí está la falta, fuera del área, no hay ninguna duda. Un tiro libre magnífico para el Tomba. Frente al reclamo del hombre que recibió la infracción. Le recuerdo goles a Castillo desde ahí, a Figueroa desde ahí. Castillo es un buen pateador. Bueno, anótelo Caruso. Ojo que iba a ser el cambio. Va a salir cuando entre Borghello. Quiero decir que no ve nada, Orión. Le acomodó Caruso. Va Caruso. Barrera, Caruso de vuelta. Muy cerca estaba. Sale San Lorenzo. Muy cerca estaba la barrera en el remate de Caruso. Levantaron pelota para que corra Barrera. Méndez por el cuerpo. El pelado sale. 26 minutos, casi 27. Buena jugada de Méndez. Hacia arriba, buen toque de Bernardo, viene para Vergesio, espera Bernardo y también Benzegués. Si la hace bien Gonzalo puede llegar el segundo centro que viene para Benzegués y para Bernardo. Queda el rebote para el jugador Adrián González. Viene Adrián, sacó centro atrás, el rebote, gol, Benzegués. Gol, llegó el Rayo, gol. Casi 28 minutos, estamos en el segundo tiempo, entró y marcó Benzegués. Arriba el equipo de Russo, se queda con la victoria en Mendoza 2-1. Lo buscaba San Lorenzo, había llevado el partido al terreno del cuadro local. Y acá salió rápido, tuvo precisión, tuvo velocidad y tuvo fortuna por el resbalón del hombre que tiene que marcar la proyección de Adrián González. Vean ustedes cómo se va a caer, lo que le va a permitir al capitán llegar libre, levantar la cabeza y meter un centro atrás que termina siendo mortal para el equipo mendocino. Quinto gol de Benzegués en la Argentina, partido número 25. Todos los rebotes en esta jugada favorecieron el ataque de San Lorenzo. Primero el resbalón del defensor y después el despeje corto que le termina dando la pelota a Benzegués, que estaba de frente, con espacio para acomodar la pelota lejos de Ibáñez y para poner a San Lorenzo 2-1 arriba, en la fría noche mendocina. Y como dijo Carlos Martínez, se va Romeo en San Lorenzo, ingresa con la 7 el Cookie Silvera, 7 por 9 en el ciclón. Y se produjo la última variante en Godoy Cruz, a la cancha el Memo Borghello con el número 9, el hombre de Entre Ríos, se retiró el número 4, Darío Salomón. ¿Borghello viene de jugar en Talleres? Sí, señor, Borghello viene de jugar en Talleres, ex hombre Newell's Old Boys de Rosario. Pelota para Silvera, la primera queda en offside. Ya lo vio Benzegués a Silvera. Lindo partido tenemos en Mendoza. Y sí, todavía queda, ¿eh? Todavía queda y el partido tiene el resultado abierto. Yo les diría que se prendan a Teis Sport. Todo puede pasar aún. Acá mirá la imagen de la posición fuera de juego de Silvera. Caruso que la baja. Aguirre de frente. Tiro libre. Otro más para Godoy Cruz de Mendoza. Seguén no tiene consuelo porque dice que no lo tocó, pero se tira desde atrás rozando la pierna derecha del hombre de Godoy Cruz, que ya lo había superado y recibía la descarga. Todo puede pasar aún la noche mendocina. Él la acomodó Rojas a Aguirre, ¿no? Sí, Rojas. Vamos a ver qué ocurre, un zurdo y un diestro. Llega al centro, Orión, cuando quería cabecear Figueroa y la contra empieza a armarse. Y ahora agarrate, Tomba, que viene Rivero. Y por el medio va Vergesio, por el medio va Benzegué. Corre Benzegué, tiene el tercero. No, le picó antes, se la quedó Ibáñez. Bueno, más que un rayo tiene que ser la luz para llegar a esa pelota. Está lindo el partido, está entretenido. Para prenderse, para quedarse. Marca Castillo. ¿Estás pensando en un cambio? Poné Total. Total, la mejor opción en lubricantes. Ringo, puro cuero. Auténtico Ringo. La jornada con muchos goles. Esta fecha 2 del fútbol argentino. Hirsik levanta por la izquierda. Tocaron ahora para que venga Benzegués.
Menzegues entró, hizo un gol, estuvo cerca de otro. Lateral que será para el Tomba. Y va a meter otro cambio, Russo. Se prepara el Chaco Torres. Corre el cronómetro. Hasta ahora todos los cambios que propuso Russo fue para ir a buscar el partido. Empezó Menzegues. Corta Silvera en la cancha. ¿Corre la cancha? Veremos cuánto tarda en poner a Juan Manuel Torres, el ex hombre de Racing. Nada, lo acabo de llamar. Lateral azulgrana. Vergesio, Irzik, levantando para Gastón Aguirre. En él comenzó la jugada del primer gol de San Lorenzo. Toca para González. González, Adrián, muestra la pelota, busca un hueco, la toca al medio, viene para Rivero. ¡El burrito! ¡Palo! Se salvó el Tomba. ¡Qué jugada del ciclón! ¡Qué bárbara! Ahí viene a buscar Menzegué. Irzik, Irzik, toca de vuelta para Adrián. ¡Adrián! Marca Castillo. Marca la diferencia Adrián González cuando se proyecta, ¿eh? Por su carril, por su lado, San Lorenzo saca ventaja. Tres veces hizo estrechar la pelota en el palo San Lorenzo. El resultado se ajusta mucho más a lo realizado por unos y otros. San Lorenzo ha hecho méritos suficientes para estar ganando el partido. Vean acá qué triangulación perfecta. Uno que aguanta, uno que pasa. Y el poste izquierdo que le dice no a San Lorenzo y vuelve a salvar el arco del equipo del Drama. Se fue Rivero, bien, bien, le dice Miguel. Ya está en la cancha entonces. El número 4, Juan Manuel Torres. Una asistencia de Adrián González a los Ronaldinho, ¿no? Sin mirar. Menzegués, bien, desborda, viene, quiere más. Menzegués, el rayo, frena, arranca, vuelve a salir. Frena y ahora toca atrás el centro del Rayo Menzegués. Se equivocó porque estaba solo Vergesio. El partido está a pedir de San Lorenzo. Lo puede definir. Venimos del Nacional. Gran programa y gran victoria de Ferro Cascioli, ¿no? Sí, sobre Platense. En la semana Platense el martes estaría habilitando los refuerzos, ¿eh? Viene el ciclón. Vergesio. Torres. Pelota por la banda izquierda. En el área está Silvera. Buen desborde. Espera Silvera. Viene el centro. Fue malo de Menzegués. Perdió el orden el Tomba. Caruso. No lo toque que está molestado, le dijo Russo Aguirre. ¿Alguna indicación en especial del Gato Aldrá? Salgan del fondo, por favor, es lo que gritan sus defensores. Es que lo ha empujado San Lorenzo al equipo de Aldrá contra su propio arco. Figueroa. Lindo taco de Caruso. La recuperación de Juan Manuel Torres, el toque para Hirsik, la entrega para Silvera, la pelota ahora por la banda derecha para que venga Adrián González. Este que toca para Gastón Aguirre, juega San Lorenzo, hace correr la pelota, maneja el match, perdía 1-0, ya lo gana 2-1. Próximo rival de San Lorenzo, Dani. Estudiantes de La Plata. Partidazo el próximo domingo con Estudiantes, San Lorenzo. Un Estudiante que en la semana va a jugar la revancha por Copa Sudamericana frente Independiente en La Plata. Seguramente con la vuelta de Verón. Lo extraña Estudiantes. El toque que llega para Vergesio. El Checo Torres. Muy atrás arranca Aguirre. Toca para Garipe. Caruso la quiere. Aguirre la trae. Garipe y Caruso. Caruso se la lleva. No pudo Torres. Viene Caruso, anticipa Bobori, la contra se arma para el ciclón. Si la hacen bien, si son precisos, si se apuran, la pueden tocar para Vergesio y lo liquidan. No. Sikafil Techos, membrana líquida impermeable para techos y terrazas, supera todo lo conocido. Cables eléctricos IMSA. Recuerde, la calidad es importante. La pelota que llega para Menzegués. Mal toque en la mitad de la cancha. Se equivocaba Boril. Castillo arranca muy atrás. La recupera Silvera. Está cansado Godoy Cruz. Viene Adrián González para Juan Manuel Torres. Lo tiene que definir San Lorenzo. Si no lo puede pagar en el final. 35 minutos tenemos. Borghello. El Memo toca. Viene de jugar en Talleres. Fue campeón en Newell's. Hoy juega para el Tomba. Castillo. Barrera. Barrera. Garipe. Aguirre.
Ahora se abrió un poquito más atrás a Lorenzo. Lo espera en su propio campo. Quiere salir de contra. Barrera. Rojas en la izquierda. Figueroa. Buen toque de Figueroa. Borghello. Orión. Evitó el empate. La sacó Orión. Vale un gol la tapada de Orión. Y ahora puede llegar otro gol. Y puede ser para San Lorenzo. Si lo ven a Silvera. Viene Vergesio. Lo perdió Silvera. Solo y solo por el medio. No se acomodó. No llegó bien pisado. Pero qué buena jugada. Qué salida interesante propone San Lorenzo. Tuvo velocidad y precisión en la misma jugada. Mirá el anticipo de Silvera. Apenas estuvo San Lorenzo a punto de convertir. El tercero de la noche. Nada podía hacer Ibáñez. Qué lindo partido tenemos. Y está el anterior. Buena combinación. Borghello que prueba con un remate cruzado. Impecable, excelente. La tapada de Orión. Vale un gol la intervención del arquero del equipo de Miguel Ángel Russo. Regalado atrás el Tomba, puede llegar otro. Si se apura San Lorenzo, lo va a buscar el equipo de Aldrá. Deja espacios. Infracción, entra el Rayo. Ha perdido el orden, ha perdido la calma. Se ha ido del juego el equipo de Aldrá. Y esto nos favorece las intenciones de San Lorenzo, que no se tiene que descuidar en defensa. Víctor Figueroa. Arranca Víctor Figueroa, pelota al pie. Uno por el camino, acelera Figueroa, dos también, tres también. Qué jugada de Figueroa, levantó centro. La domina Figueroa, con la pelota al pie. Intratable, Figueroa. Caruso. Sí, lamentablemente intermitente. Figueroa. Pero cuando la tiene, hace la diferencia. Caripe para Aguirre, Aguirre centro de primera. Viene para Castillo, Jairo. Buscó la falta, la encontró y ganó esto para el Tomba. Es vivo el colombiano, Sí, tiene muchos años, tiene muchos partidos. Acá donde vos sacás ventaja a partir de tu experiencia. Miratura lo va a marcar desde atrás. Le toca con la rodilla derecha del colombiano. Que exagera la caída, pero no hay duda que hay falta. El colombiano. Gana esta chance para el Tomba. ¿Dice algo el Dra? Esta vez acomodó Aguirre la pelota. Acá la distancia de la barrera es clave para el desarrollo de la jugada. Está Dulce Aguirre. Viene de hacer su primer tanto en la máxima categoría. Reitero lo que dije en el tiro libre anterior. El arquero de San Lorenzo no ve absolutamente nada. Martín Aguirre. Corner, tiro de esquina, se desvió en el camino, será para el Tomba. Se lamenta Aguirre, buscó con un toque sutil. La pelota dio en la barrera. Todos han subido para empacar de cabeza. Barrera por el segundo palo, llega al centro, al punto penal. Saque de arco, respira el ciclón. Estás viendo el torneo Cablevisión Apertura 2008. El gráfico de agosto. Pedilo en tu kiosco. Casi 40 minutos. Y Gato. La cara de Aldrá. Casi lo que me quería contar. Que antes de jugar con Estudiantes, el jueves juega la revancha de la Copa San Lorenzo, el jueves, Jueves, domingo. Exacto. Con Argentinos. Correcto. 0-0 el partido de ida. Sí, señor. El jueves la revancha. Bueno, vamos preparando la figura, muchachos, Méndez. El pelotazo que llega de Tula. Yo ya la tengo. ¿Ya la tiene? Yo no había pensado. Garipe. Barrera. Recupera Adrián González. Se cayó en la mitad de la cancha Figueroa. Pelota para Silvera. Silvera, Aguirre está en todas partes. Lateral que será del ciclón. Ha jugado muy bien Aguirre. Será efectivo desde la banda derecha. Quedarán 5 minutos atrapantes. Más lo adicionado al reglamentario. Vergesio la perdió.
Castillo la levantó, la bajó en el pecho Caruso, tocó la pelota para Figueroa, por la izquierda viene corriendo Rojas, por el empate Valtomba, pierde 2-1, centro pasado, Aguirre en el área, cayó Castillo, bien Aguirre, falta en ataque, sí, le cobraron, sí, el susto que se pegaron los del Ciclón cuando pitó Pompey. Ahí está la falta, no hay ninguna duda. Mucho trabajo para el señor Televina ahí, ¿eh? Lo saca con la mano. Varias jugadas de posición adelantada quedarán para la polémica. Y mañana fútbol de primera. A las 10 de la noche, como de costumbre. Orión. Silvera. Benzegués hace pie. Hizo el segundo. Toca para Vergesio, viene para Hirsik, quizás su último partido con la del Ciclón. Toca para Menzegués, esperando está Silvera, qué bien que pasa el rayo Menzegués. Sin falta. Se subió, estaba cerca de la jugada, le pegó hacia arriba Aguirre. Cabezazo de Tula, pelota de Figueroa, bien abierto en la banda izquierda. Se encuentra Rojas. La salida para Hirsik. Offside. Sí, señor. Eso parece. Efectivo con cuota comodín. Cuando no podés, no pagás. Credipass es rápido, es efectivo. Barrera. Méndez anticipa. Me parece que algo más tenemos acá, ¿eh? Porque San Lorenzo está agazapado. Porque Godoy Cruz va. El juego está 2-1. Marcador abierto. Pelotazo que va a partir hasta la cabeza de Borghello. Lateral. Le voy a preguntar al señor Lema, la figura para él. Adrián González. Bien, Adrián González para Lema. Para el señor Cascioli. Vergesio. Bueno. Ya le pregunto. Viene Vergesio. La pelota por la derecha. A ver si tiene algo más el Ciclón, el equipo de Russo. Adrián González. Uno de los que está en el podio. Bien Adrián. La perdió Adrián. Rojas. Caruso, la figura para el comentarista. Para mí también fue Vergesio. Ha sido destacada la actuación de Adrián González. Me gustó el primer tiempo de Aureliano Torres. Destacamos lo de Aguirre. Digo, algunos jugadores que mostraron algo distinto en la noche mendocina. Pero ha sido determinante el esfuerzo de Vergesio. Y además convirtió el primero para empezar a cambiar la historia en cuanto al resultado a favor del San Lorenzo. Coincidimos. Un pasito arriba de Adrián González. De gran partido. La salida para el Ciclón. El pelotazo que parte para Silvera. Va a correr Silvera. A ver. Silvera. Ibáñez. Gustari estaba recuperando. Garipe. Viene Garipe. Barrera. Bien. Se viene el Aquaman Yankee. Se viene Feld. Terminando este partido. Por la octava medalla dorada. Qué bárbaro, ¿no? Va por el super récord. Yo creo que voy por arriba del agua y pierdo. Con Fel. O sea, vos decís, él nadando y vos corriendo, sí, por el borde. Gustari, pelotazo profundo y arriba. Vende que fallaba, la bajó Caruso. A ver si parte el remate de Borghello, toca atrás. Barrera le pegó muy mal, respira San Lorenzo, sale el Ciclón. ¿Cuánto más se va a jugar, muchachos? ¿Ya se sabe? Sí, 3 minutos más. ¿Qué le ha parecido Pompey al comentarista Martínez? Aceptable la actuación de Pompey. Este es el quinto partido que juegan San Lorenzo y Godoy Cruz. ¿Saben cuántas veces ganó Godoy Cruz? Ninguna. Sí, señor. Ni siquiera un empate. Con esto son 5 victorias consecutivas. Ah, pero tenías que haberlo contado antes. A ver, los hinchas de San Lorenzo, qué tranquilos hubiesen recorrido el desarrollo del encuentro. Se viene San Lorenzo. Queda tiempo aún. Menzegués. La trae. La guarda.
La pierde. La contra para Jairo Castillo. Viene el Tigre Castillo. Toca para Borghello. Viene para el Tigre. A ver si tiene una más Godoy Cruz. Rojas. Garipe. A ver si tiene una más el Tomba. Figueroa. Se equivocó en el pase final Figueroa. Por eso la gente se enoja. Por eso San Lorenzo tiene la contra. Silvera. Escapando y tocando Silvera. Qué jugada de San Lorenzo. Derribaron al hombre del ciclón. El árbitro dice que no. El árbitro dice que no. Hasta allí llegaba Tula. Esto será para San Lorenzo. Más tranquilo, Russo. Más sereno el entrenador visitante. Muy tranquilo. Lástima que el frío a esta altura cuesta las manos, ¿eh? Viene Silvera. Ya está, decía Miguel Ángel Russo, ¿no? Hablando con el cuarto árbitro. Se acaba la historia, se termina el partido. San Lorenzo vuelve a la senda de los tres puntos. A la senda de la victoria. En un terreno complicado. Venía de ganar en la fecha inicial el Tomba. Frente a un rival que será complicado a lo largo del campeonato. No tengas dudas. Porque juega muy bien. 47 pasaditos. Adrián González. La saca Torres. La pelea Juan Manuel Torres, la recupera a la mitad de la cancha. Roja, pelotazo profundo y arriba tiene el empate. Borghello. Se frenó, enganchó, se durmió, giró, tocó para Jairo. Qué bien pasó Castillo, centro al punto penal. Figueroa la bajaba, la sacó como pudo San Lorenzo del fondo. Se ha salvado el ciclón que tiene la contra ahora con Gonzalo Vergesio. Está esperando Silvera con lo que le queda de aire. Va Gonzalo, siempre Vergesio, lateral que es del ciclón. Señoras, señores, final del juego. Mendoza ganó el ciclón. San Lorenzo 2, Godoy Cruz 1. La figura Vergesio. Fue correcto lo de Pompey. Volvió a ganar San Lorenzo. Nos vamos. Ha ganado San Lorenzo, ha dado vuelta en resultado. Ha jugado bien el ciclón, pero se vio golpeado por el gol del Tomba y tardó un tiempo en reaccionar. Bien. El abrazo para Lema, el saludo para Cassioni, que ya hacen notas para Fútbol de Primera. Nos vamos, Martínez. Bueno, nos vamos a comer. Bien. Hasta cualquier momento. Ha ganado San Lorenzo, otra vez, aquí, en Tierra Mendocina. Viene la natación, los Juegos Olímpicos, corre Fel. Pegadito este partido, ya se viene con Gonzalo Bonadeo. Que tengan una buena noche. Ganó el ciclón, lo festeja así.